Comenzamos nuestra quinta etapa recorriendo el Danubio en bicicleta. Anoche lo pasamos en plan acampada de Strangis en una especie de embarcadero con muchísimos mosquitos, pero la verdad es que unas vistas y una noche fantástica. Así que, bueno, y pasando por aquí por el pueblo de Bertoltzheim, tenemos aquí el futuro de la bicicleta, o el presente, y por supuesto tenemos también el pasado, mucho más bonito el pasado con sus flores y todo. Y las campanas. Vamos a misa, tío, vamos a misa, que llegamos tarde, vamos a misa. Y ahora vemos a la derecha, vamos a ver un árbol totalmente pelado con una especie de estructura a 2 o 3 niveles. Ahí lo tenemos. Que debe ser para el baile ese que llaman de las cintas de mayo o algo de eso, se pone a bailar con las cintas alrededor de él. Ya hemos visto varios en esta zona, así que debe ser bastante típico. A veces lo más duro de estos viajes no es encontrarte viento en contra o una cuesta, sino dónde. O sea, dónde. No te pasa por cagaprisa, si hubieras esperado. Prefiero el bosque. Mañana, muy tempranito, toda la gente durmiendo. Es un domingo, claro. Palacio de Casa y Veraneo del Gunsburg Heinrich no sé qué. Bueno, el tipo resulta que este era su palacio para venir de casa el hombre. No necesitaba una cabañita ni nada de eso, sino una casita así, pequeña. Y en verano pues era el palacio veraneo de su esposa, que se venía aquí ella con sus sirvientes y sus amistades a pasar el verano. Así que he decidido que yo también quiero una casita de campo como esta para venirme a cazar y para pasar los veranitos. Así que ya saben, busco esposa con una casita como esta. Yo le dejo pasar sus veranitos y en invierno me vengo de cacería. Y otra vez metidos en otro bosque. That moment, I fell out. Pasando este puente llegamos a la ciudad de Ingolstadt, siempre al lado del mar. Domingo en Ingolstadt. Poca gente está ahora en la calle, pero la verdad es que el centro es muy bonito. Como se puede observar, es una ciudad con muchas tiendas, muy comercial. Hoy está todo cerrado porque es domingo, pero mantiene la estructura, el color y el aspecto del barrio antiguo, del centro antiguo de la ciudad. Estamos en una cafetería de Ingolstadt, donde tienen muy claro cómo distinguir los aseos de señora y los de caballeros. La ciudad de Ingolstadt, de donde acabamos de salir, tiene una población de unos 120.000 habitantes. Los documentos más antiguos que hablan de esta ciudad datan del 806 y su estatus como ciudad fue dado en 1250. Y como habéis visto en las imágenes, destacan su catedral de estilo gótico y el castillo de Ingolstadt, todo pintado en blanco y enorme, es enorme. Para los amantes de las historias de terror, un apunte importante es que Mary Shelley situó su novela Frankenstein en esta misma población, en Ingolstadt. Algunos tienen sueño. Estamos en el pueblo de Neustadt, pueblo nuevo. Y como es domingo y están los súper cerrados, hoy nos vamos a pegar un lujo y vamos a comer aquí a mesa puesta. Es remedio. Y además aquí Erika tiene fresitas de postre. Sí. De repente hemos tenido que subir rápidamente a la bicicleta porque queremos coger un barco para hacer los últimos 5 o 6 kilómetros de la etapa de hoy, ya que ese barco pasa por una garganta, un desfiladero que parece ser que está muy bonito verlo, pero resulta que a las 6:30 es el último barco y vamos muy justito de tiempo, así que tenemos que apretarle a ver si llegamos a tiempo. Nos quedan unos 20 kilómetros para llegar al lugar y tenemos 2 horitas. A nuestro paso pues vamos justos, así que vamos a ver si llegamos. Al lado de un antiguo monasterio y justo donde suponíamos que tienen que estar los embarcaderos. Es lo que estamos buscando, a ver qué tipo de barco nos puede llevar hasta Kalahain. Aquí parece que llega el resto del equipo. Alucinando con este lugar, la abadía, monasterio a un lado, al otro las playas, acantilados, el agua, mucha corriente, pero se ve el agua limpia. Y pena que no nos podamos quedar a acampar aquí porque el sitio está de miedo. Dios. Aquí llega nuestro barco, por fin vamos a cogerlo. Al final hice una apuesta y la he perdido, que dije que me leía el libro de secretos si llegábamos a coger el barco, y al final hemos llegado porque somos unos máquinas. Así que nada, me tendré que leer el dichoso libro. Y no quiero leer comentarios de eso, es trampa ni nada, se trata de ver la garganta, que es muy bonita. Eso, que lo hemos hecho, que es muy bonita, y además en la guía que llevamos dice que cojamos el barco sí o sí. Y hemos cogido sitio en el barco. Daniel no tiene repertorio. No tengo repertorio. Tenías que haber dicho bien. Bien. Afraid when thy time comes, like Seneca and Socrates, for when the time is near at hand, all cares will cease and find their close at hand, my friendly blade. Be close, my dread draft poison. Sería esto bien verlo. Valía la pena, solo hay que mirar el río, el trayecto precioso. Our end is just a time for those who loved to mourn and para no hacer caso al tío que habla en inglés, hemos pedaleado el Danubio, nos hemos bañado en el Danubio y ahora estamos navegando el Danubio. Pocas cosas nos quedan así en el Danubio, pero también no tiene todos estos pesos. Tony va borracho como un chucho. Como un chucho, tío. Ya, con la que me vi en la comida, la que me estoy tomando ahora aquí en plan tranquilo, borracho como un chucho. Vas a ver, oye, vas a ver la bicicleta. Hemos dejado el barco, ya estamos en Kelheim y ahora vamos a buscar el camping, salir de la ciudad y buscar el camping para pasar la noche. Y como nos tienen bien acostumbrados, este pueblo de Kelheim también es muy bonito y muy colorido. And sweet oblivion. Be close at hand, my friendly blade. Be close, my dread draught poisonous. Not everybody fears to do what paralyzes most of us. Du kriegst jetzt das. Ja. Das ist jetzt 20 und ihr kriegt das 20, 30, 50. Alles klar, da hinten und auf dich ist es gut. Ja, da lagst du. Ja, ich sage Italiener. Spanien. Spanier. Aquí tenemos. Nos ha costado hacerle ver al hombre que éramos 4, pero que veníamos 2 y 2. No le cabía en la cabeza, pero finalmente lo conseguimos. Y aquí estamos, una especie de granja donde vamos a pasar la noche, esta noche, valga la redundancia. Bueno, estamos acampados en una granja camping. Es una granja que ha habilitado un terreno para caravanas y tiendas de campaña. Y bueno, ahí hemos hecho 100 kilómetros, pero hemos tenido al final un contratiempo. Es que Erika ha tenido una caída casi llegando al lugar donde íbamos a coger el barco y se ha hecho un esguince. Así que desgraciadamente mañana tendremos que separarnos. Nosotros seguiremos la ruta que teníamos planeada y ellos van a ver pues cómo evoluciona la lesión, a ver si podemos unirnos un poco más adelante. Vamos a ver qué tal todo sale, esperemos que no sea nada que le impida, que haga perder el viaje completamente y vamos a ver. Ahora estamos bastante cansados porque ha sido un día de muchos kilómetros así que vamos a dormir.